Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente, esta fase de podemos bueno, llamarla así, de la segunda ola de la pandemia por coronavirus COVID-19. Y bueno, este croma que ves detrás es el fruto de una serie de inversiones que estamos haciendo para vídeos y formación online. Todo el otro setup está detrás, lo que tú conoces de otros vídeos está detrás ocultado. Este croma verde va también a, a, a identificar una serie de vídeos con marca propia, eh, con una lista propia eh, de, de, de vídeos eh, que tienen que ver con el tema de la vuelta al cole, o como decía en otro vídeo, la vuelta al COVID, para ser irónico. Y sarcástico. Eh, por tanto, cuando verás ese croma verde, sabrás que todos los vídeos grabados con este croma verde eh, tienen que ver con el tema de la vuelta al cole y de las dudas que supone. Eh, te había hablado en otro vídeo de los 10 los eh, eh, creencias erróneas asociadas a la vuelta al cole y cómo se pueden desmontar. Eh, te voy a hablar en este vídeo de la, de la quinta de ellas, ¿vale?, porque ya hemos tratado cuatro. La quinta de ellas tiene que ver con el tema de la atención. Muchas personas defienden la vuelta al cole contraponiéndola, ¿eh? contraponiéndola, y eso es un elemento importante, a la posibilidad de funcionar en remoto, online, a través de radio, a través de televisión, eh, diciendo, diciendo que el, los niños no tienen capacidad de atención para aprender todo aquello que aprenden en clase haciéndolo a través de una pantalla. ¿Vale? Es decir, que los niños primero no, puede, no, no, no saben estar sentados cuatro horas, cinco horas delante de una pantalla. Y que además la curva de atención delante de una pantalla es bastante inferior respecto a lo que es el estar en clase. ¿Mm? ¿Qué te parece? ¿Tú también crees esto? ¿Te gustaría ver cómo te voy a desmontar esta creencia si es que crees esto? ¿Sí? <laughs> Vamos a ello. Primero te hago un supuesto. Cuando le das una tablet a tu hijo, cuando le pones una, la tele viendo dibujos y viendo cosas a tus hijos o tus hijas y luego tratas de hablar con ellos, ¿a quién hacen más atención? ¿A lo que están viendo en la tele o a ti? ¿A quién hacen más atención? ¿A lo que pasa por la pantalla o a lo que está ahí físicamente. La pantalla tiene una gran capacidad de absorción de la atención, mucho mayor que lo físico, mucho mayor. Por tanto, eso ya empieza a hacer tambalear esto, ¿no? De, la, de que el, en presencial la curva de atención es mayor, de que en presencial los niños están más atentos que en, un, en el online. Cuidado, cuidado. Más cosas que te voy a decir más cosas que te iba a decir que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que sí, pero que los niños delante de la tele cuatro horas no van a estar y en clase sí, sí, pero qué se hace en clase para que estén cuatro horas y es más, cuatro horas requieren un recreo, requieren un cambio de hora, requieren unas pausas, requieren cambios de tercio, eso no es sentarse delante de una pantalla viendo algo pasar como si fuera un, un bucle de imágenes que se repiten, ¿no? está claro que si metemos contenidos diferentes, ¿eh? contenidos diferentes, los niños mantienen más la atención y es lo que estamos haciendo también en clase no hay mucha diferencia ¿Mm? por tanto no pensemos que por estar delante de la pantalla la pantalla te va a proponer muchas cosas quiere decir te va a proponer siempre lo mismo y eso te aburre no está claro que bueno si siempre está la misma maestra o el mismo maestro con el mismo fondo hablando de esa manera tan monótona porque no ha aprendido y no ha desarrollado habilidades de comunicaciones adaptada al medio digital es muy probable que eso suceda pero claro si eso sucede por esta razón entonces no es porque el online sea peor y mantiene menos la atención sino porque el docente o la docente no tienen las capacidades y las habilidades desarrolladas para comunicarse a través del medio digital. cuidado. y te voy a hacer un símil para esto. mira, eh, hubo dos transiciones importantes en los eh, fenómenos de entretenimiento eh, que marcaron un antes y un después. vale. una fue desde el teatro al cine y otra fue desde la radio a la televisión. bien. Analicemos la de la radio a la televisión. ¿Qué pasó cuando la, la, entró la televisión? ¿La radio acaso dejó de existir? No. Por tanto, una cosa no supone la eliminación de la otra. Las dos pueden convivir. Bien, esa es otra solución que se puede dar. Por tanto, viene menos esa creencia errónea de que los niños eh, tienen que ir a lo presencial porque mantiene más la atención. Si esta se usa como base para justificar que la vuelta al cole tiene que ser presencial de una manera clásica, ¿vale? Se puede utilizar la alternativa. Una cosa no supone la eliminación de la otra. Pero es más, cuando iniciado, inició a funcionar la televisión en blanco y negro, muchas personas que trabajaban en radio se pasaron a la televisión y no tuvieron éxito precisamente por replicar el modelo de la radio en la televisión. ¿Vale? Y a partir de ahí inició a darse un movimiento de los famosos anchormen, es decir, personas que mantenían la atención, animadores en la tele, que tenían que utilizar otros recursos porque la tele no es solo la voz, la tele también son expresiones faciales, es el cuerpo, es la posición, es el escenario. Intervienen toda una serie de factores que tiene que iniciar a tener en cuenta. Entonces, claro, si lo, lo único que haces es poner una cámara para que grabe al maestro, la maestra que da una clase para que los niños que están en clase vean la misma clase que la maestra está dando a los alumnos que están presenciales, pero tú le estás viendo a través de la pantalla, está claro que te morirás de aburrimiento. Es como si tú estuvieras tomando un locutor de radio y le estuvieras poniendo a hablar en la tele ¿eh? a Hablar en la tele, pero sin aprovechar todos los recursos que te da la tele. ¿no? Tú ¿Te imaginas un programa de radio que lo replicas en la tele. Lo replicas en la tele prácticamente tal cual lo estás grabando en la radio. Sin escenario, sin, eh, sin escenografía, eh, con una persona sentada, aburrida, hablando con unos cascos. Pues eso no funciona. Es evidente que si vas a ver la tele dos horas de programa así, te vas a aburrir. Lo que sí funciona en la radio, funciona en la radio porque está diseñado para ese medio. Y si te sales desde ese medio y pasas a la tele, necesitas confeccionar otro tipo de producto con otros tiempos, con otro ritmo, ¿eh? donde tienes que iniciar a manejar otros, otras variables. Y esto es lo que pasa. Desde, digamos, las clases presenciales a las clases online. Lo que no, si tú piensas que pasarse del, de lo presencial al online es replicar lo que estás haciendo tal como lo estás haciendo en presencial, es normal que los alumnos se aburran. Pero se van a aburrir no porque la pantalla aburre, no porque la pantalla no mantiene la atención. Todo lo contrario, la pantalla te engancha mucho más. Pero claro, Tienes que organizar tus contenidos, tienes que estructurar tus clases, tiene que, 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 que mmm, preparar, digamos, tu narrativa ¿eh? adaptándola a ese otro medio. Y esto es tremendamente importante. No puedes prescindir de hacer este ejercicio. Lo mismo que pasó con el teatro. ¿no? Eh, las habilidades, los actores de teatro, normalmente hay actores de teatro que pasan del teatro al cine, ¿sí? Bien, mucho menos que pasen del cine al teatro, pero la capacidad de cualquier actor te lo puede decir, la capacidad de interpretación que tienes que tener en el teatro son muy distintas de la que, puedes, de la que tienes que ejercer en el cine, y más en el cine tecnológico, donde funciona muchas veces con croma y te tiene que imaginar un escenario para actuar en un escenario que no tienes a tu alrededor, ¿no? Por tanto, es lo mismo, es decir, el cine y, la, y, digamos, el, cine y el teatro, digamos la, la formación, eh, digamos, la formación presencial está al teatro eh, como el cine está a la formación online. Son dos cosas totalmente distintas, las habilidades de interpretación que hay que utilizar son distintas, el tipo de producto también es distinto. Y lo que puedes hacer con ello también es distinto. Por lo tanto, se trata aquí de adaptar las competencias didácticas ¿eh? a lo que es un nuevo medio que ofrece una infinita cantidad de opciones, mucho mayores que la, eh, digamos, de presencial, y que bien trabajadas pueden conseguir todo lo contrario, generar un alto engagement, un alta, incluso una mayor participación. Pero claro, hay que tener esas habilidades. Cuando tú te estás resistiendo al, al online, o te estás aferrando a lo presencial, diciendo que los niños no tienen, eh, digamos, de, diciendo que él no tiene la capacidad de mantener la atención en el presencial, eh, perdón, en el online, y que el online no es capaz de mantener la atención eh, de los niños tantas horas como lo presencial, lo único que estás haciendo es admitir tu incompetencia ¿eh? y posiblemente transmitir también eh, tu negación a adaptarte, eh, a trabajar para modificar tus hábitos. Pero precisamente esta pandemia ha venido a sacudirnos nuestros hábitos más arraigados de relaciones sociales y de comportamiento. Estamos cambiando los hábitos de consumo, estamos cambiando los hábitos de ocio. No vamos a cambiar los hábitos de educación si pretendemos mantener la educación del siglo XX con programas y metodología del siglo XIX, para niños del siglo XXI habremos fracasado como sociedad. Con esta reflexión te dejo. Me gustaría también saber qué es lo que opinas al respecto de todo esto. Te espero. En los comentarios de abajo. Como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, que te suscribas porque van a seguir más vídeos como este que te van a encantar. Espero con esta reflexión mía estar sacudiéndote, de verdad. Esa es mi intención. Mover tu conciencia. Y ojalá desde ahí puedas crecer y puedas desarrollarte más como profesional, como persona, tomar mejores decisiones. Bien. Con esto entonces, con, es, con esto es todo entonces, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.